Bien, hermanos, estamos por la gracia de Dios considerando un verso que queremos hacer también nuestro, no solamente dejar como una expresión del apóstol Pablo en admiración por la cruz de Cristo, dejando claro que tenía una conciencia de lo que fue y lo que es la cruz de Cristo para el creyente. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, verso 14, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En el día de hoy vamos a seguir con nuestro segundo mensaje de la cruz de Cristo. El domingo hablamos del primer mensaje de la cruz de Cristo y llegamos a la conclusión bíblica que es el amor. En el día de hoy vamos a ver el segundo mensaje de la cruz de Cristo. El segundo mensaje de la cruz es el perdón. Veremos a quién el Señor perdonó, el estado de los perdonados. También vamos a ver la obra que alcanzó perdón para los perdonados. ¿Qué obra fue hecha que alcanzó el perdón de los perdonados, los que fueron perdonados? En cuarto lugar, vamos a ver el perdón dado y recibido por los perdonados. ¿Qué clase de perdón es el que ha recibido, el que ha sido dado para que hombres y mujeres sean perdonados por Dios? Y por último, tenemos que concluir diciendo o presentando cómo somos perdonados por el Señor. Que este mensaje de la cruz de Cristo nos dé seguridad que en cualquier momento en que el pecado y era nuestra vida, nosotros sepamos que hay un camino en la reconciliación que Cristo ha alcanzado por la propiciación por nuestros pecados, que podemos ir al trono de gracia con toda seguridad de que habrá un Padre que va a otorgarnos el perdón que necesitamos de nuestros pecados. Para el creyente en Cristo, este segundo mensaje del perdón es un mensaje que nos da a nosotros seguridad, nos da a nosotros libertad y nos da a nosotros, nos sitúa en una posición de privilegiado, de bienaventurados, como dice el apóstol Pablo, haciendo uso de un salmo: bienaventurado el hombre aunque Dios no culpa o no inculpa de pecado. En primer lugar, sobre el segundo mensaje de la cruz de Cristo, el perdón, nos interesa saber cuál fue el estado de los hombres y mujeres que por la fe en Cristo han sido perdonados. ¿Cuál era su estado? Y esto es importante señalarlo porque muchos creen, aún siendo creyente, que eran personas buenas, o eran personas que habían hecho actos en su vida o tuvieron cualquier lapso o cualquier paréntesis en su vida donde su comportamiento fue tan agradable a Dios que Dios le otorgó perdón. Es necesario hablar de cuál fue o cuál era el estado de los que han sido perdonados. Según la palabra de Dios, los perdonados estaban descarriados y apartados por un camino de perdición eterna. Así lo expresa Isaías capítulo 53, verso 6, donde la Biblia dice y enseña: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros.
La primera característica o descripción del estado de los perdonados es que eran hombres y mujeres descarriados como ovejas, que se habían apartado por su propio camino, alejándose de Jehová, y el Señor en su misericordia carga los pecados de nosotros. Este estado es diferente a otros tantos más, pero es sumamente calamitoso leer el estado de los perdonados, hombres y mujeres descarriados, hombres y mujeres desviados del camino. En segundo lugar, la palabra de Dios describe que también los perdonados estaban destituidos de la gloria de Dios, de tal manera que le era imposible alcanzar la gloriosa salvación que solo Dios la da. Eso lo vemos revelado en Romanos capítulo 3, verso 23, donde la Sagrada Escritura dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese todos estaban también aquellos que han sido perdonados por la fe. Todo hombre y mujer que hoy es de Cristo no puede presumir de ninguna manera que Dios le otorgó perdón porque eran mejores que los otros pecadores que todavía duermen y otros que son condenados. Estábamos en un mismo sitial, un estado de hombres que por nuestros y mujeres que por nuestros pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios, por lo cual no alcanzábamos ni podíamos alcanzar la salvación y el perdón de los pecados. En tercer lugar, hablando del estado de los perdonados, no solamente descarriados, no solamente desviados en sus caminos, no solamente apartados de Dios, destituidos de su gloria, también la palabra de Dios dice que asimismo los perdonados estaban muertos en sus delitos y pecados, andando según la mundanalidad de su vida, bajo las fuerzas de la tentación del diablo y actuando según los deseos de la naturaleza pecaminosa de su vida. Es lo que aparece en Efesios capítulo 2, en los versículos 1 al 3, donde la Biblia dice y enseña: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne y en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, ante lo dicho, podemos resumir que el estado de los perdonados era, en primer lugar, estaban descarriados y extraviados en un camino de perdición eterna. En segundo lugar, eran hombres y mujeres que por su rebeldía y desobediencia, que es pecado, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y en tercer lugar, andaban en sus delitos constantemente, andando en su mundanalidad bajo los poderes de Satanás, haciendo la voluntad de la carne. En este estado fue que Jesucristo perdonó por su muerte en la cruz del Calvario. Para nosotros, cuando escuchamos y vemos esto, lo primero que debe de sentir nuestro corazón es una alabanza de agradecimiento, porque estando en el mismo estado que los demás, que hoy no disfrutan del perdón, nosotros, siendo quizás y somos más malos que muchos otros, pero igualmente pecadores, Dios no tomó en cuenta esto, sino que por encima decidió perdonarnos. A Dios sea la gloria. Amén. Ya hemos visto el estado de los perdonados. Ahora vamos a ver la obra que se hizo para alcanzar perdón para esos hombres y mujeres que han sido perdonados. ¿Cuál fue esa obra? Para lograr el perdón,
Jesucristo llevó a cabo una obra de gracia, como la Biblia lo enseña. Él mismo vino por gracia, y la obra que llevó a cabo, que hizo en la cruz del Calvario, fue una obra totalmente de gracia. Como la Biblia lo enseña en Efesios capítulo 1, verso 7, donde dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, que la obra de redención que Jesucristo hizo muriendo en la cruz del Calvario fue por gracia, fue un regalo, fue una acción gratuita por los perdonados que no merecían ser perdonados. Eran hombres y mujeres rebeldes y desobedientes, que lo que sí merecían, según la justicia divina, era ser condenados eternamente y para siempre. Pero Dios, en un acto de misericordia, según el designio de su voluntad, vino a esta tierra, mandando a su Hijo el Padre, Jesucristo, vino a esta tierra, llevó a cabo una obra de gracia que no estaba obligado a hacer. Si la hizo, fue por gracia. Eso es lo mismo que vemos cuando en Romanos capítulo 6, verso 23, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, pero subrayen, más la dádiva de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Como también la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2, verso 8, por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues un don de Dios. Por lo cual, hermano, la obra que alcanzó perdón para los perdonados fue una obra de gracia, como también Cristo mismo es una gracia de Dios para con nosotros. Que Él sea coronado y alabado en esta iglesia por su acto de gracia, que ninguno de nosotros merecíamos que el unigénito del Padre dejara su gloria y viniera a morir por nosotros. Fue un acto de gracia. Todo hombre y mujer que hoy ha sido perdonado debe de estar agradecido eternamente y darle gracias al Señor. En segundo lugar, la obra para alcanzar perdón por los perdonados: somos perdonados porque Cristo murió en lugar de nosotros, pagando el costo por haber pecado, cargando nuestros pecados para expiarlos y dejándonos libres del pecado y de la condenación, propició un ambiente a nuestro favor donde el Padre nos perdonó. Esta verdad está redactada y presentada en la Biblia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, en el verso 8 al 10, la palabra de Dios dice así. Romanos capítulo 5, verso 8 al verso 10, la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, subrayen, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en primera de Corintios, en segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 21, la Biblia dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y añade en el mismo segunda de Corintios capítulo 5, en el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y primera de Pedro capítulo 2, verso 22 al 24, la Biblia dice y enseña: el cual Cristo, que estuvo en la cruz del Calvario, no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca, quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba
la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos todos sanados. Por tanto, el apóstol Pablo, como el apóstol Juan, señalan que Jesucristo hizo una obra en la cruz del Calvario que fue propiciatoria para que nosotros pudiésemos recibir perdón del Dios Padre. En Romanos capítulo 3, verso 25, el apóstol Pablo dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto la con paciencia los pecados pasados. Y en Primera de Juan capítulo 2, verso 2, el apóstol Juan dice: y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo todo el mundo. En resumen, lo que hemos visto de la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario: en primer lugar, vemos a Cristo muriendo por nosotros. Esa obra se le llama una obra vicaria. ¿Por qué vicaria? Porque Él, que nunca pecó, que nunca se le conoció pecado, fue a la cruz, no por Él, sino por nosotros. Nos sustituyó, nos representó. El lugar que tú y yo teníamos que pasar por nuestros pecados, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros teníamos que morir, y si moríamos pecadores, condenados íbamos a estar. Por lo cual, Cristo, de una manera voluntaria, por decisión de su Padre con amor, vino a este mundo, fue a la cruz del Calvario, y allí en la cruz del Calvario nos sustituyó. Eso es la palabra vicaria. Murió por nosotros. Pero esa obra vicaria no solamente se quedó ahí. También, como vimos en los versículos que leímos, derramó su sangre. Derramó para nuestra redención. Significa que expió los pecados. Cargó los pecados, sufrió la muerte, sufrió el castigo. Toda la ira de Dios cayó sobre él. Expió sus pecados. Lo llevó consigo mismo. Los pecados los llevó en su cuerpo. Cargó, pagó la deuda, el castigo, la muerte. Pero no solamente esto, vimos también los versículos que fue propiciación. Esta palabra propiciación, hermanos míos, viene desde el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes, en el tabernáculo estaba el propiciatorio, que era una tapa que cubría, que estaba en el altar, en el arca. Esta tapa era grande y cubría. El Señor dice que es propiciación, el propiciatorio nuestro. Significa que cuando estaba en la cruz del Calvario, la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario es una obra propiciatoria. Significa que Cristo nos cubrió. Fue como una tapa. Cubrió todo a los perdonados, de tal manera que cuando Dios descargó toda su ira, la descargó sobre Cristo. Cayó toda la ira de Él sobre Cristo. Todo el castigo que por nuestros pecados eternamente tú y yo teníamos que sufrir, cayó sobre Cristo y lo sufrió Cristo. Nos cubrió para que ninguna de la ira de Dios cayera sobre ninguno de los perdonados. Estuvimos cubiertos totalmente. Fue propiciación. Pero no solamente es para cubrir el propiciatorio. El propiciatorio era también una tapa que hacía posible que la presencia de Dios se mantuviera allí, según lo que Dios había prometido. No solamente el Señor fue propicio porque la ira cayó sobre él y él nos cubrió, sino también porque hizo propicio después que toda la ira cayó sobre él y no nos cayó a nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez que ya la ira se descargó sobre él, ya no hay más ira para nosotros.
ahora ha hecho propicio un lugar, un momento, un sistema, ha hecho lugar, hecho propicio que Dios, en vez de descargar ira, porque ya no lo va a hacer, porque ya la descargó en Cristo, ahora descarga amor, perdón, misericordia. Ha hecho propicio que el Padre ahora ve a los perdonados con ojos de bondad y de misericordia, y en vez airado, castigarlo, le perdone. Esa es la propiciación. Nos cubrió e hizo propicio que el perdón de Dios llegara a ti y a mí. Esta es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos decir, hermano, de esto? Gloria al Señor. Dad gracias al Señor. Estamos en deuda eterna por la muerte de Cristo, por el cual tú has recibido perdón de los pecados y yo he recibido perdón de los pecados. Ya hemos visto el estado de los perdonados. Ya hemos visto la obra que se hizo para ser perdonados. Ahora, mis queridos hermanos, tenemos que hablar del perdón. El perdón que ha sido dado, de ese perdón que hemos recibido. ¿Cómo fue ese perdón? El carácter del perdón, la extensión del perdón. En primer lugar, fue un perdón por la muerte de Cristo, como dice Efesios 1:7, dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. El perdón recibido es un perdón de redención que redime de todos nuestros pecados. Significa, todos los perdonados han sido redimidos del pecado. Hermanos míos, ¿a qué le suena esto? Esto le suena más que una limpieza a una justificación. Todos los que han sido perdonados por la redención que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario no tienen ningún expediente pecaminoso en el libro de las obras. Es más, ni su nombre aparece. Significa que todos los pecados que usted ha hecho desde que nació hasta ahora, no hay expediente ninguno en el trono blanco, en el tribunal de Cristo. No aparece nada. El diablo intentará más de una vez acusarle. No solamente por los pecados pasados, él es experto en esto. Traer las cosas pasadas a nuestra mente, avergonzarnos, ponernos tristes, mutilar, que caigan nuestras manos y nuestros pies, sino que nos va a acusar por los pecados actuales. Y ahí que le duro. Ahí es que le duro, porque no solamente nos acusa del que cometemos, sino que también trae lo de atrás, porque nos pone a unirlo. Es más, el diablo muchas veces, hasta psicólogo es, comienza a decir, no, tú, eso es generacional lo tuyo. Pues tu abuelo era así, tu papá también, y tú eres así, obviamente. Una condenación nos trae a nuestra mente, donde no hay escapatoria alguna. Pero también Satanás nos va a acusar, no solamente por los pecados presentes, por aquellos que tú y yo no imaginamos que por nuestra debilidad vamos a cometer. Hermanos, la palabra redención, en Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, significa que todos los pecados han sido perdonados, los pasados, los presentes y lo que usted ni se imagina. No dicen amén porque es duro creerlo, ¿verdad? Demasiada gracia para un cuerpo de barro. Demasiada gracia para poderlo entender. Por eso es por la fe.
Eso hay que recibirlo tal como está, porque uno no lo puede comprender, porque uno ve hacia arriba, y cuando uno ve hacia arriba, uno comienza a enfocarlo de arriba, dependiendo de lo mío. Pero la vida cristiana no depende de cómo tú te ves, la vida cristiana no depende de cómo tú te sientes, la vida cristiana depende cómo Dios te ve a ti. La vida cristiana, Dios lo ve de acuerdo a la óptica de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Rolando, ¿es verdad eso? Oh, hermano, ¿cómo que es verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Solamente hay una sola persona que puede condenar, el Padre. Porque ni aun el diablo tiene la potestad para condenar a nadie. Él es un condenado, porque fue condenado, y para él no hay salvación jamás. Ahora, ¿quién condenará? El único que puede hacerlo es Dios Padre. Ahora, hay uno que acusa, es el diablo. Te acusa a ti y a mí. Y es tan atrevido que se atreve muchas veces a ir acusando delante del Padre. Y si podemos poner esta figura de una manera dinámica, al Padre en su trono, con toda su realeza, tres veces santo, que no tiene que ver nada con el pecado, y aún a su propio Hijo lo abandonó en la cruz del Calvario porque cargó con nuestro pecado, ¿cuánto no lo va a hacer con nosotros? Y ahí va Satanás al trono blanco. Y precisamente hablar del pastor de ustedes. Míralo ahí, el pastor. Ahí está. Tanto que habla de la cruz, tanto que habla. Míralo ahí, ahí está. ¿Qué tú vas a hacer con él? Oye, y no inventándose nada. Está trayendo una obra que yo la he cometido. Y lo más grave, yo estoy consciente que lo hice. Y ahí está acusando. Imagínese usted qué puede hacer el Padre. En su justicia lo que tiene que hacer es condenarme. Pero oiga lo que dice la Biblia. ¿Quién condenará? Exprese. Dice la Biblia, Cristo es el que murió. Alabado sea el Señor. Lo que quiere decir es, hey, aquí está el Hijo de Dios. Ese que él dice que pecó, yo morí por él. Pero lo más duro es, y lo más fuerte, hermano, que nuestro Señor que murió en la cruz del Calvario no se quedó muerto en la tumba, sino que resucitó a lo que Pablo dice, fue entregado, murió por nuestras transgresiones, pero resucitó, ¿sabe para qué? Para nuestra justificación. Pero solamente dice, Cristo fue el que murió, más aún el que resucitó, sino que dice, el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Míralo ahí, el pastor. Y aquí está el Padre listo para hacer juicio. Pero a su derecha, ¿quién está? Cristo Jesús. Diciendo, no, busca, que no hay nada. Dice, el Padre justo, está el diablo acusándolo. Abre el libro de las obras, Rolando Díaz. Pero él tenía que estar aquí, no aparece, ¿no? Ni está en el libro de las obras. ¿Y qué tú dices? ¿Qué hizo? Ah, dice que Cristo murió por él. Así como se lo estoy pintando. Cristo es el que murió, el que resucitó y el que está a la diestra del Padre haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros. Justificándonos. Yo morí por él. Yo hice una obra de redención por él. Por lo cual sus pecados cayeron sobre mí. Sus pecados yo lo cargué. Por ese pecado yo fui a la cruz del Calvario. Y toda tu ira cayó sobre mí. Por lo cual yo he hecho propicio que para él no haya ira, sino perdón. Hermano, acéptelo por la fe porque así es. Y si usted no quiere creerlo, como quiera es así. Lo único es que si no lo acepta, usted va a seguir sufriendo todo el resto de su vida con muchos pecados. Pasados, presentes y los futuros. Y va a cargar con él. ¿Se recuerdan, verdad, lo que yo le he dicho del hombre?
Hay que repetirlo una y otra vez, porque eso hay que repetirlo. Es verdad que duele, pero hay que repetirlo. Porque es un cuento que ilustra una verdad. El hombre viene del campo con mucho víver, cansado, con un saco lleno de víveres, y el vecino le pasa por el lado de una camioneta y le dice: vecino, se está ahogando, se puede morir con tanta carga, móntese en la camioneta. Y lo montó atrás y lo llevó hasta su casa. Y cuando llegan a su casa le dice: vecino, llegamos. Y el vecino está en la camioneta atrás con el saco todavía ahí arriba, ahogándose. Así somos muchos. Ya el Señor nos perdonó, ya el Señor nos cubrió, y todavía estamos cargando con pecados que ya han sido perdonados. Oh, hermanos míos, usted dirá, y el diablo le va a decir: sí, créela, Rolando, es lo que está diciendo él, que tú puedes pecar, que tú puedes hacer lo que tú quieras. No, porque cualquier hombre o mujer que, habiendo conocido esta verdad y habiendo sido perdonado, toma esta situación como pretexto para hacer lo malo, no le queda más que declararse un gran apóstata. Usted puede decir: bueno, pastor, lo que pasa es que cuando yo cometo mis errores y mi pecado, no lo cometo sin saberlo. No estamos hablando que si lo sabe o no, usted lo sabe. Lo que sucede es que es muy diferente cuando con premeditación y alevosía tú haces algo y después te alegra. Pero si después que lo comete hay una gran tristeza en tu corazón, donde ha ofendido tu vida a Dios y a todo el mundo, y vas y le pides perdón a Dios, pues hay una diferencia. Hay una gran diferencia. No es lo mismo el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, la negación de Pedro, que la negación de multitudes de personas que por negar al Señor no están hoy en la gloria. Aquel, aunque lo negó, pero ¿de qué corazón vino? ¿Cuál fue la situación dada? ¿Cómo estaba viviendo esa persona? Hermanos míos, sin meternos en muchas cosas, lo que queremos dejar claro es que el perdón que hemos recibido es un perdón de redención, de redimir, de eliquitar. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y hemos recibido el perdón de los pecados por la riqueza de la gracia del Señor. El perdón recibido es un perdón donde las iniquidades y el pecado son cubiertos, perdonados, y nunca habrá culpa. No se va a inculpar jamás por los pecados aquellos que ya han sido perdonados. ¿Dónde lo dice? Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4, en el verso 7 al 8, usted puede buscarlo, hermanos y hermanas. La palabra de Dios dice así: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Bienaventurado el hombre y mujer por los cuales Cristo murió, a los cuales Cristo perdonó. El perdón recibido es un perdón que nunca jamás el Señor lo va a inculpar de pecado. No es de los pecados que cometiste, es del pecado. No te va a inculpar. Porque los pecados que ya tú cometiste, lo que estás cometiendo y lo que cometerás, ya el Señor murió por ello. Por lo cual Dios no va a culparte a ti la culpa que ya le echó a Cristo. Una persona no puede ser juzgado dos veces por la misma actuación. Por mis pecados yo tenía que morir, pero ya Cristo murió por él. Por mi pecado yo tenía que sufrir, ya Cristo sufrió por mí. Por mi pecado la ira de Dios tenía que castigarme eternamente y para siempre. Ya Cristo fue castigado eternamente para siempre bajo la ira de Dios. Por lo cual, ya Cristo sufrió. Por eso por eso resucitó, para justificarme. Donde quiera que esté volando, ahí está mi abogado defendiéndome por lo que él hizo por mí. Y lo hizo no porque yo era bueno, ni porque soy bueno. Lo hizo
por su santa voluntad, su soberano designio, que Él así lo decidió. Alabado sea el Señor. Lo único que puedo hacer es darle gracias, seguir con Él unido y decirle: Señor, gracias. Fue un perdón lleno de gracia. Alabado sea el Señor. El perdón dado y recibido fue un perdón declarado ante la justicia divina. Un perdón declarado, anunciado. Un perdón que fue tomado en un tribunal. Fue un dictamen divino que nos declaró por la justicia de Dios justos. Romanos capítulo 3, en el verso 24 al 26, la palabra de Dios dice: siendo justificados gratuitamente por la gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Y en el capítulo 5 de Romanos, el verso 1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y en el verso 9, la Biblia dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. En el tribunal de Cristo, en el gran trono blanco, usted como yo fuimos llevados, acusados como pecadores, condenados, merecedores del infierno y del lago de fuego. Y allí, en ese tribunal, hubo un abogado que pagó el costo, pagó la deuda, nos compró, nos hizo libre. Y allí, en ese tribunal, fuimos declarados justos, sin falta, sin falla, sin ningún pecado. Justificado pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. El hombre y la mujer de Dios, el cristiano, tiene que andar sobre esta paz. Hermano pastor, yo entiendo esto, pero también usted tiene que entender, pastor, que cuando yo cometo un error, yo me desespero, yo sufro mucho. Y entonces, ¿quiere decir que no soy justificado? No. Esa es la gran señal, vehemente señal. Es una señal correcta de que si cuando usted comete un pecado y usted se entristece, esa es la señal que usted es justificado. Si hay un dolor en usted, pero aparte de ese dolor, hay una tristeza generada por el Espíritu Santo que no nos deja tranquilo, que nos despierta en nuestro sueño, que nuestro andar triste por nuestro actuar, por nuestro pecado, nos llena de una tristeza que no nos deja tranquilo, hasta que tenemos que caer de rodillas en el trono de gracia y decirle: Padre, sé propicio de mi pecador. Y muchas veces tú y yo nos vamos a sentir como el hijo pródigo, que le vamos a decir: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He avergonzado el evangelio y la fe. Me he comportado como más peor que un impío. Oh Padre, por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Pero recuerda, el padre de la parábola no dejó que el hijo terminara la confesión, sino que lo abrazó, lo besó. Le dijo a su siervo: báñenle, cámbienle, póngale anillo, póngale sandalia, maten el mejor becerro y hoy habrá fiesta. Asimismo hay fiesta en los cielos. Cuando tú y yo, dolidos por nuestros pecados, vamos a Dios
Y cuando vamos a Dios en oración, muchas veces ahí ataca a Satanás, porque es una guerra espiritual. Y comienza a decirte, oh sí, como siempre, peca y te arrodilla. Sí, mi hijo, oh, de verdad. ¿Tú te atreves a creer que el Señor te va a perdonar? ¿Tú te atreves a creer que el Señor va a... No, no me interesa. El Señor está preocupado por otra gente, pero no por ti. Perdone, quizá yo estoy dibujando lo que me sucede a mí, pero usted no, a mí sí. Pero ahí mismo tú tienes que acercarte a la cruz de Cristo. Tú tienes que reprender esas mentiras de Satanás y recordar qué fue lo que Cristo alcanzó, qué fue lo que Cristo hizo. ¿Sabes lo que Cristo hizo, eh? Cuando tú veas a ese Dios, que es el diablo que te lo pone a ver airado, inmediatamente que tú lo veas así por tu falta, lo primero que tú tienes que pensar es en que Cristo hizo una obra propiciatoria. Esos ojos airados de Dios, quien lo vio y lo miró airadamente y cayó la ira, fue sobre Cristo, no sobre ti. Cuando Dios te ve, ¿sabe cómo te ve? Como un hijo de Él que ha sido herido por el pecado y que tiene necesidad de ir al Padre, y el Padre te va a perdonar. Amén. Amén. Y es así, porque el autor de los Hebreos dice: acerquémonos con confianza al trono de gracia. Y añade: porque ahí hay un sumo sacerdote que se va a interesar de nuestro problema, de nuestra situación pecaminosa, porque él también fue tentado y ahora es sumo sacerdote para interceder ante el Padre y ante ti. ¡Qué perdón más grande! Porque, hermano, seguir con sacos de tristeza por nuestras maldades, ¿no es mejor ir al Padre? ¿Y qué le va a suceder a usted y a mí si vamos al Padre a pedirle perdón? ¿Qué dice la Biblia? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en Él. Más, no está en nosotros. Más, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo, fiel a su palabra, justo, porque ya Él pagó. Ya Dios condenó nuestros pecados. Ya nuestros pecados han sido expiados. Ya otro fue vicario y tomó nuestro lugar. Dios tiene que ser justo. ¿Qué dice? Y Él, fiel y justo, ¿qué va a hacer? Para perdonarnos y limpiarnos. ¿De cuánta maldad? ¿De cuántas veces? ¿Sabe por qué el Señor te manda a perdonar a tu hermano 70 veces 7? Porque Él te ha perdonado por toda la eternidad. 100 veces cae el justo y 100 veces se levanta. La mentira del diablo es traerte dolor para que te mantenga preso en esta cárcel y no vea la gracia de Dios. Por último, ¿cómo somos perdonados? Todo hombre y mujer recibe el perdón de los pecados por dos vías. La primera, por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3, en el verso 23 al verso 26, un verso que lo hemos, es un párrafo que lo estamos repitiendo una y otra vez, y quiera Dios que se quede en nuestro corazón. Todos los que son de la fe de Cristo ya han sido perdonados. El solo hecho de usted creer en Cristo, el hecho de usted creer que Cristo es su Señor y Salvador, el hecho de creer su estado pecaminoso y usted ir al Señor y creer que Él es el enviado del Padre, que hizo una obra en la cruz del Calvario para perdonarte, para salvarte, para liberarte. Ese es el perdón. Esa es la vía para usted y yo recibir el perdón. Dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación
por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. ¿Justifica a quién? A los que son de Jesús. ¿Ha creído usted en Cristo? ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? ¿Ha recibido usted la fe para creer en Cristo? Entonces dice que usted ha sido justificado. También las Sagradas Escrituras señalan, en segundo lugar, que somos perdonados por el arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, en el verso 38, es un verso clave. Estaba el apóstol Pedro predicando la palabra de Dios, y en su mensaje, en su predicación, después que terminó su mensaje, dice el verso 37, y al oír esto, la gente, el pueblo, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Varones, ¿qué haremos? Y oigan lo que dice la Biblia, verso 38, y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí mismo, en Hechos, en el capítulo 3, en el verso 19, está mucho más claro. Dice la Biblia, en el verso 19: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Por la fe y el arrepentimiento, todo hombre, toda mujer, recibe el perdón de los pecados. ¿Quiere usted ser perdonado? Hoy, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo le está indicando: cree y arrepiente. Toda persona que cree y se arrepiente, invoca su arrepentimiento, confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí donde usted está sentado, si en estos momentos usted tiene una necesidad de perdón, el Señor, por su palabra, le está diciendo: arrepiéntete, cree en Cristo, arrepiéntete. Y todos los hermanos y hermanas que por la gracia de Dios y por el don recibido, tanto la fe como el arrepentimiento, nos hemos acercado al Señor y hemos creído en Él, hemos venido arrepentidos, tenemos que salir por esa puerta con la conciencia clara que nuestros pecados han sido perdonados. La cruz de Cristo, el mensaje es: ya hemos sido perdonados. Alabados el Señor.